Luego de que la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado realizaran las entrevistas a los candidatos, se inició la recta final para la selección de quién será el reemplazo del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo. De los 20 preseleccionados por la Corte, 3 fueron los destacados: el expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz, quien planteó la idea de una procuraduría moderna y eficiente. Que vela por la sostenibilidad del medio ambiente, es cercana a la comunidad, transparente, moderna y eficaz. Además, hizo especial énfasis en la protección de la libertad de prensa. Se priorizará también a los periodistas, quienes en cumplimiento de sus labores se han visto afectados tanto de manera personal como en sus derechos y libertades, como en el derecho a la libertad de prensa que nos compete a todos los colombianos. El ex defensor del pueblo Jorge Armando Otálora expuso la necesidad de una procuraduría preparada para enfrentar las altas demandas de justicia posteriores a la pandemia. Nos espera una justa y enorme demanda de justicia, de acción gubernamental y social para superar la enorme crisis que tenemos enfrente. Por su parte, el exministro Enrique Gil Botero también se destacó con la propuesta de trabajar por la protección de las mujeres, el acuerdo de paz y la educación. Los derechos a la educación y a la salud son inexorablemente el punto de partida para impulsar el bienestar, la democracia y el desarrollo. Entre los candidatos del Consejo de Estado, los destacados fueron Humberto Sierra Porto, ex magistrado, el ex ministro de Vivienda Luis Felipe Henao y José Andrés Omeara, director de Colombia Compra Eficiente, y quien usó su experiencia para proponer el control de la contratación como mecanismo anticorrupción. Propongo entonces controlar el sistema integral de contratación estatal de manera efectiva y preventiva. Al finalizar la semana conoceremos los nombres de los 2 candidatos que tendrán que enfrentarse al seleccionado por el presidente Iván Duque para ocupar uno de los cargos de mayor responsabilidad ante el país.